FIFA ya entró primero a Messi, ¿eh? Y no lo trajo a Carol y que Messi se va a sentar. Lionel Carol primero, aquí está el entrenador de la selección argentina. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome again on the post-match press conference after the quarter against Argentina. With us, the head coach, Lionel Scaloni. Welcome, congratulations, coach. Congratulations, Team Argentina, for the qualifying. And we go straight into the questions. First question, gentlemen here in the front, in the middle. Hola Lionel, Germán Carrara para Bolavip. Primero, felicitaciones. Quería preguntarte qué tiene este equipo, porque se fue Brasil, se fue Alemania, se fue España, hoy se fue Países Bajos. ¿Qué tiene Argentina y por qué está en semifinales? Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, tiene un espíritu de saber afrontar en cada momento la situación. Es verdad que no merecimos llegar a los penales de mi punto de vista, pero aún así creo que el equipo siguió dando la cara en un partido muy difícil, complicado. Ellos plantearon un partido el segundo tiempo, sobre todo, muy, muy extraño. No teníamos controlado, pero bueno, esto es lo que tiene el fútbol, este deporte tan lindo que cuando crees que está todo terminado, bueno, no se termina. Pero repito, este equipo tiene con qué, tiene gana, tiene juventud, tiene orgullo y bueno, eso es fundamental para no dar nada por perdido. Next question here in the first row, gentleman in the blue shirt. Hola Lionel, ¿cómo estás? Matías Palacio de Radio La Red. Contame vibraciones, sensaciones, ¿qué viviste? Te vimos en un momento que reaccionaste contra el árbitro. Entendemos que el arbitraje fue, a mi criterio, por lo menos vergonzoso, pero esto lo digo yo. Quiero que me digas vos qué sentiste durante el transcurso de esos 120, 130 minutos. Y llegar a los penales y sufrir tanto, ¿no? Bueno, del árbitro no voy a hablar, de Mateu, porque aparte lo conozco, tengo buena relación con él y tema terminado el del árbitro y ya está. Por suerte terminó bien y lo dejamos ahí. ¿Qué pensamos? Que la verdad que el segundo tiempo, sobre todo de la prórroga, el primer tiempo de la prórroga, teníamos la posibilidad de meter a Di María. Sabíamos que podía ser un arma, pero también sabíamos que no estaba en las mejores condiciones y son decisiones en los momentos muy difíciles de tomar. Había que pensar también que en unos penales, los lanzadores, que sacar a jugadores que a lo mejor podían patear. Bueno, pasan muchas cosas por la cabeza, pero siempre pensando en atacar. Más allá de que ellos plantearon un partido en donde era muy cortado porque tiraban pelotazos a los delanteros, nosotros siempre intentamos mirar el arco rival. Lo que pasa es que el partido estaba tan cortado que se nos hizo difícil, sobre todo el segundo tiempo. Pero aún así, si la estadística no miente, creo que fuimos el equipo que más tiró, que más llegó y bueno, estamos satisfechos. Next question, gentlemen on the left, on the second row. Acá Lionel, Jonathan Fabián para mundialdefondo.com. Te quería consultar qué pensaste y qué les dijiste a los jugadores cuando terminaron los 90 minutos, porque bueno, suele pasar en lógica del fútbol que cuando te empatan un partido así, el equipo al que le empatan suele estar más caído anímicamente y en este caso fue todo lo contrario. Argentina fue, como vos dijiste, mereció ganar tanto en los 90 como en los 120 y quería saber qué les dijiste y cómo viste esa situación. Bueno, repito, ellos el segundo tiempo, los últimos 15 minutos empezaron a tirar pelotazos a los delanteros y no tenían muchas más opciones de hacernos gol. Y sabíamos que el segundo tiempo, perdón, otra vez segundo tiempo, en las prórrogas, jugando nuestro fútbol, el partido
iba a volver a cambiar, que así fue, tuvimos situaciones de gol. Ellos ya no empezaron a tirar pelotazos, sino que se conformaron con el 2-2. Eso fue evidente, sobre todo en la prórroga, y bueno, tuvimos posibilidad de ganarlo en el alargue. No fue así, pero sí que le dijimos que el partido estaba para nosotros, más allá de lo de la fatalidad que había pasado en el último minuto. Next question for the gentleman on the third row in the middle, in the black shirt. You can pass the microphone. Leonel Aquín, Néstor Clivati, el diario La Opinión de Rafaela. Bueno, el equipo pudo haberlo ganado en las distintas fases del partido, pasó al final. ¿Crees que dio una prueba de carácter frente a todo lo que fue ocurriendo y en ese final tan tenso? Gracias. Néstor, ¿cuántas pruebas de carácter dimos en este Mundial ya? Quedamos, el primer partido perdimos, con México, primer tiempo muy difícil, situación comprometida del grupo y también dio la cara. Yo creo que este equipo muestra facetas que requiere el partido en cada momento. Hay veces que tenés que defender porque como jugaban ellos, sinceramente, que por otra parte es válido, es lícito jugar de la manera que jugaron en el segundo tiempo, pero te obliga a que tengas que defender, porque te meten tres delanteros de 1,90 m y empiezan a tirar pelotazos, hay que defender, no podés no defender en esa situación. Entonces el espíritu de en cada momento saber lo que queremos es... que toqué, no sé. Y eso creo que es lo que tiene el equipo, que sabe en cada momento qué es lo que tiene que hacer. Sí, es verdad, y fue el momento de más dificultad, los últimos 10, 12 minutos, donde sí, yo tenía la intención de a lo mejor de meter un cambio para intentar ganarlo más abultadamente, pero dada la situación de cómo estaban ellos, preferí seguir como estábamos y al final son decisiones que tenés que tomar en el momento. No salió bien porque nos empataron, pero creo que no merecían empatar. Pero bueno, creo que lo importante es que el equipo en cada momento entiende qué tiene que hacer. Next question in the first row in the middle, gentleman with the black t-shirt. Buenas noches, Lionel. Francisco Alí de Bermudo Deportivo. Felicitaciones ante todo. Quería saber cómo afrontaste el momento de hablar con los jugadores antes de la tanda de penales, porque venían de hacer un gran esfuerzo durante los 120 minutos. Similar a lo del día de Colombia en la Copa América, muy similar. Sabíamos los pateadores quién iban a ser, incluso nos sobraba uno con las ganas que tenían de patear. Imagínate, normalmente en una distancia así... tenés que andar señalando y acá me sobraban jugadores. Eso está bueno y eso te da confianza. No deja de ser algo positivo para el equipo, para el grupo, que ven que todos quieren patear. Y sabíamos que Emiliano, como había hecho contra Colombia, podía atajar alguno. Así que un poco repetir eso y ver la confianza y darle la confianza a los jugadores. Solo... tuvimos que decidir el orden de los jugadores, pero no sobraban ejecutantes. Next question, in the first row here. Fernando Cis de Dispor Radio y Doble Amarilla. Lionel, ayer recordaste a Alejandro Sabella y hoy vuelven a cruzar el Rubicón y vuelven a poner a Argentina entre los cuatro mejores. Quería qué te merece eso y preguntarte si este es el primer paso que ustedes planteó en el Mundial, cumplir los 7 partidos. Gracias. Primero ayer nos recordamos a Alejandro y bueno, espero que esté orgulloso de lo que ha hecho este grupo y seguramente lo estaría. Es un objetivo, sí, que es un objetivo jugar los 7 partidos, pero ahora que estamos en el baile hay que seguir bailando y nos gustaría dar el siguiente paso con todo el respeto que vamos a tener a un gran rival como Croacia. Va a ser un lindo partido y bueno, esperemos estar a la altura. Next question, the gentleman on the third row. Lionel, Gustavo Babur de Todo Noticias y el 13. ¿Qué opinión te merece lo que pasó entre Lionel Messi y varios jugadores argentinos con el cuerpo técnico y jugadores de Países Bajos? Hablaron sobre que se habló mucho antes del partido, hubo una imagen, bueno, particularmente de Lionel Messi que fue a recriminarle al técnico holandés.
Muchas gracias. Imagino que también el partido estaba para eso, estaba partido de cuarto de final y al final son cosas que suceden en la cancha y quedan ahí. Pero sí que no jugamos con uno menos cuando no teníamos la pelota hoy. Jugamos con 11, eso yo creo que Leo se sintió un poco tocado y demostró que es el mejor de todos los tiempos. Entonces, bueno, estamos contentos de tenerlo. Our last two questions, gentleman with a white polo shirt. Leo, buenas noches. Alejandro Magdaleno, el diario La República de San Luis. Gracias por tu equilibrio de siempre, emocional, porque ayuda eso. Pero nunca hablas de vos. Hoy ganaste un partido táctico vos. No jugaste línea 5, jugaste línea de 3, lo ganaste en el mano a mano, lo ganaste en todas las facetas del juego. Se habló mucho del técnico más novato vos, el más experimentado, Van Gaal. Habla un poquito de vos, porque este partido, más allá de los futbolistas que tenés que son fenomenales, también lo ganaste vos. Bueno, a ver, desde que me conocen saben que yo lo que es el sistema de juego no le doy mucha le doy la importancia justa, mejor dicho. Y creíamos que hoy con Nahuel, de aquel lado, teníamos claro que podía ser desequilibrante. Tuvimos suerte que pudo convertir. Y después, como vos decís, a veces línea de 3, a veces línea de 4, a veces línea de 5, a veces quedan dos centrales. El fútbol se va moviéndose en todo momento. Y no soy partidario de pensar porque uno puede jugar una manera u otra, puede ser más o menos defensivo. La propuesta creo que siempre la nuestra es la misma. Y es evidente que hay veces que el rival juega y nosotros tenemos que estar preparados para, como por momento Holanda en el primer tiempo, nos manejó un poco la pelota, pero es propio del fútbol porque tiene grandes jugadores. Pero teníamos en claro nuestro plan de partido y lo llevamos a cabo. Después, bueno, puede salir bien, puede salir mal, pero lo teníamos claro. Question for the gentleman on the third row. Estimado Elio Rossi de el diario Jornada del Chubut. No voy a preguntarte porque ya aclaraste que no ibas a hablar del infame y despreciable arbitraje de Mateu, así que no voy a preguntarte por eso. Me gustaría saber si te sorprende esta vuelta, y perdonen el uso de una antigüedad, del antifútbol perpetrado por Holanda. Si te tomó de sorpresa, vos sos clase 78 y ellos en el 74 jugaban con Cruyff. Bueno, le pero ganaron esa escuela. Yo no, en eso no me meto. Sí, es verdad que ellos han jugado de una manera que no la esperábamos, sobre todo los últimos minutos, pero bueno, también te estaban quedando afuera del Mundial y bueno, es lícito. Cada entrenador elige cómo atacar, elige cómo defender y yo no eso sí que no me meto. Ahora, en cuanto a la cultura de futbolística de Holanda, ya sabemos todo cuál es, pero le está dando resultados, o sea, por lo que veo no ha perdido nunca en los mundiales, Van Gaal digo, y resultados le está dando. Otra cosa que después podemos estar de acuerdo o no de la manera de jugar, pero en eso creo que no soy yo para jugar. Es verdad que el segundo tiempo, bueno, el partido estuvo feo de ver porque no teníamos oportunidad de agarrar contra, el partido estaba bastante cortado, pero bueno, es lícito de jugar como él quiera. Thank you very much, coach. Congratulations. Gracias. Quería si me perdonás, mandar un fuerte abrazo a todo el pueblo, que hoy es un día muy triste. Hubo un accidente de coche en el pueblo y como todos saben, el pueblo es muy, muy pequeño y cuando pasa algo de esto, estamos muy tristes. Ha fallecido un chico y otro está grave. Esperemos y recemos por él. Un fuerte abrazo a toda la familia de Fratini, a Franceschetti y a toda la gente de Pujato, que lo que tendría que ser un día alegre terminó siendo triste. Así que nada, quería mandarle un fuerte abrazo a todo el pueblo. Gracias.